Pioneros de la Arquitectura Moderna en Costa Rica. A propósito del lanzamiento del libro Pioneros de la Arquitectura Moderna en Costa Rica, hemos invitado a su autora, arquitecta Ileana Vives Luque, para que nos comparta el resultado de sus investigaciones sobre el patrimonio arquitectónico de nuestro país. Investigadora del Centro de Patrimonio, Ministerio de Cultura y del Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica. Ileana, bienvenida a Conciencia. Muchísimas gracias por su disposición de venir a compartir. Esta gran noticia que ahora la vamos a mencionar. Muchísimas gracias a ustedes. Es una oportunidad para dar a conocer esta investigación que me ha llevado casi cuatro años realizarla y es un espacio de difusión el cual yo agradezco profundamente. Que ese proceso de investigación que usted menciona de cuatro años es la culminación en un libro que se llama Pioneros de la Arquitectura Moderna en Costa Rica. Pero antes, antes de entrar propiamente a, al contenido de, de, del, del libro, yo, creo, yo quiero preguntarle, ¿cómo llega a ser usted estudiosa del patrimonio arquitectónico? ¿Cómo llego yo a ser estudiosa del patrimonio arquitectónico? Es el resultado de un excelente profesor con el que yo topé durante mi formación en la Escuela de Arquitectura, que se llama Carlos Altesor Fuentes. Él es uruguayo. En esa oportunidad él estaba ejerciendo eh, la, la cátedra de Historia de la Arquitectura en Costa Rica y él fue realmente la persona que se dio cuenta de la inclinación que tengo yo hacia, hacia ese mix entre la arquitectura, que es una ciencia arte, y las ciencias sociales. Fíjese que ni siquiera yo misma en aquel momento, tan joven, tal vez con 19, 20 años de edad, me había percatado de eso y él me hizo ver que la, la, la gran inclinación y hasta cierto punto también la habilidad que tenía yo de manejarme en los dos ámbitos. Eh, el asunto es que al poco tiempo, alrededor del segundo año, que me toca a mí ser eh, estudiante de un nuevo curso del, arqu del arquitecto Altesor Fuentes, él me propone ser asistente. Y entonces yo paso los últimos eh, dos años este, estudiando arquitectura y siendo el asistente de don Carlos. Entonces ya más a fondo eh, eh, colaborando y eh, dando eh, apoyo en los cursos de historia de la arquitectura. Entonces ahí ya la focalización es totalmente puntual. Es hacia la historia de la arquitectura un compromiso profundo con la historia universal para poder comenzar a entender que es entonces el desarrollo de nuestra propia historia, de nuestra propia realidad, de nuestros aportes, de, nuestras, eh, de nuestros sincretismos, de nuestras formas de entender y construir y más importante que, que eso, habitar eh, el espacio arquitectónico. Qué interesante. Eh, en, en materia de patrimonio existen dos, dos dimensiones de análisis, podríamos eh, eh, decir, de declaratoria para cons conserv conservación, ¿verdad?, Patrimonio arquitectónico y patrimonio inmaterial. A ver, a ver si nos explica, porque, porque yo soy ignorante en la materia, debo decirle, Liliana. A ver si nos explica eh, estas dos dimensiones. Bueno, yo no soy experta en estos dos universos, porque en realidad se trata de dos universos, que son universos que no los podemos entender como paralelos, porque son universos que se cruzan continuamente instante a instante no los podemos separar como separar el aceite y el agua no es correcto en realidad cuando hablamos de patrimonio hablamos de un universo que es el patrimonio material dentro del patrimonio material está el ámbito del patrimonio arquitectónico como aquello que es tangible o sea el patrimonio Material es aquel patrimonio tangible que yo puedo medir, que yo puedo este, eh, fotografiar, que yo puedo tocar. En ese gran universo está el patrimonio arquitectónico, pero resulta que también el patrimonio arquitectónico está totalmente nutrido, imbuido también en la otra dimensión. ¿Qué es el patrimonio inmaterial? El patrimonio inmaterial es aquel que no es tangible a la vista, pero que es tangible en otros ámbitos sensoriales. Son las costumbres, son los roles, son los ritos, son las creencias. Es decir, es todo el universo que conforma la existencia de un individuo y que lo, que lo motiva que lo carga de significación y sentido y que no lo podemos en ningún momento separar, divorciar de lo que es su producción material, o sea, porque la producción material es el resultado de una síntesis que hacemos nosotros este para volverlo tangible en forma de una pintura bidimensional, en forma de un edificio o de una solución habitacional, en forma de una canción, en forma de un verso o de una novela en forma de un platillo de comida, porque también el, 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 el ámbito gastronómico de, entra en el patrimonio intangible. Y usted me va a decir, bueno, pero yo sí puedo ver, yo sí puedo ver una sopa o puedo ver una carne de, realizada de alguna manera. El tema intangible está en la forma en que sí, lo en que preparo, se llevó a ¿Cómo esa sopa. ¿Cómo? Claro. Exactamente. ¿Y por qué hablamos entonces de cuchara? ¿Por qué nosotros decimos, de es que la cuchara de mi abuela. Haciendo los tamales de Navidad, no la tiene nadie en la familia. Ah. Todo eso es la parte tangible de lo material tangible, la intangible de lo intangible. Correcto. Y la arquitectura no se escapa de eso. Qué interesante. Con respecto al patrimonio arquitectónico, ¿podríamos decir que hay suficiente cobertura en investigación en nuestro país? Nunca va a ser suficiente, por grandes que sean los esfuerzos. Y usted lo puede ver también, yo he tenido la oportunidad... Eh, no solo en el ámbito nacional, sino en el internacional. Y usted puede ver que siempre los especialistas que se reúnen por una u otra razón alusiva a, al tema del patrimonio arquitectónico, le voy a decir algo, el patrimonio específicamente industrial, que en el caso nuestro serían trapiches, eh, beneficios, eh, instalaciones portuarias, instalaciones ferroviarias, etc. Siempre se habla, siempre el común denominador es... Eh, bueno, ojalá tuviéramos más espacio, más recursos, más apoyo para investigar. Eso yo diría que es a nivel mundial, incluso en, pa en países desarrollados. Nunca la investigación, yo nunca me he podido percatar de alguien que diga, bueno, es que nosotros en realidad todo lo estamos cubriendo, no estamos dejando nada por fuera, nada se está quedando sin atender. Siempre habrán cosas, ¿por qué? Porque la realidad es dinámica. Y día con día estamos produciendo, estamos produciendo cultura, cultura arquitectónica, estamos produciendo cultura urbana. Entonces decir que ya tenemos todo acabado, todo abarcado, yo diría que es materialmente imposible. Y por dicha que es así, si no las nuevas generaciones se quedarían sin sin que atender. Claro, eh, eh, en la Escuela de Arquitectura, la Universidad de Costa Rica y en las otras que existen. ¿Hay, ¿Hay áreas de investigación que se dediquen propiamente a, a esto, que estimulen ese, ese espíritu de investigación? Bueno, en mi época era eh, técnicas de observación pero le estoy hablando de hace muchos años atrás, actualmente no sé cómo lo llamará la escuela de arquitectura porque sé que han habido varias Reformas, reestructuraciones ahí, y entonces llaman a las áreas con diferente nombre pero, pero básicamente sí, como le digo es, ahí estuvo la cuna mía en, en la investigación en arquitectura la motivación, y, esa y esa motivación ahora durante muchos años va muchos años en mi vida eh, ejercí la docencia y en las universidades privadas, eso sí, eh, y en el Instituto Tecnológico también ejercí la docencia durante siete años. Ellos tienen áreas específicas, por ejemplo, me refiero al tecnológico de Costa Rica. Eh, en los cursos que yo daba se llamaban Historia de la Arquitectura en Costa Rica 1 e Historia de la Arquitectura en Costa Rica 2. Le estoy hablando que yo dejé de ser profesor en el tecnológico en el 2011. No sé si seguirán llamándose así. Luego en la Universidad Latina yo daba un curso que se llamaba Patrimonio Histórico Arquitectónico en Costa Rica. Yeah. Sí, claro que las universidades privadas y, 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 tienen eh, campos de eh, áreas, materias específicamente, donde se aborda el patrimonio y, y desde luego es parte sustantiva de la formación de un arquitecto, la formación en los cursos de historia Por de la supuesto. arquitectura. Sí. Permíteme hacer una pausa, ya regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con la arquitecta Iliana Vives sobre patrimonio arquitectónico. Y, y, y aquí una pregunta cajonera, como decimos eh, nosotros. ¿Estamos perdiendo edificaciones de importancia en el patrimonio arquitectónico nacional, Iliana? Yo le puedo decir que hace eh, más de 30 años, cuidado que no estoy haciendo una cifra... Es, eh, que no es correcta y es aún más grande, eh, de estar en esa lucha permanente para que eso no ocurra. Ese es el trabajo, esa es la tarea del Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural en el Ministerio de Cultura, precisamente abocarnos a que eh, lo que usted me está planteando, eh, si bien eh, no eh, anularlo completamente porque tampoco tenemos un ejército de investigaciones, Trabajando únicamente en ese tema, que sería lo deseable, en buenos términos, en buena lista, sería deseable tener un ejército de arquitectos y de historiadores y de otros científicos sociales abarcando el 100% del país, eh, todas las épocas, incluyendo la actual, para que nada de lo que realmente tenga interés histórico arquitectónico se pierda, pero se hacen los mejores esfuerzos. Se hacen mejores los mejores esfuerzos teniendo en cuenta el reducido personal, eh, teniendo en cuenta que el centro de patrimonio no es la única función que realiza y el, el, el personal profesional tiene que hacer otras labores, otras tareas además propias de sus cargos y veámoslo al revés. Dichosamente a esa labor sostenida en el tiempo. Es que hoy podemos decir que son alrededor de poco más de 450 edificios los que se han logrado preservar eh, a través de una declaratoria patrimonial con la ley 7555. Qué bueno oír esto, Iliana. Yo, yo le voy a dar toda la autorización para que usted me corrija con lo que le voy a decir. Eh, en diferentes instancias, incluso en el exterior, yo he dicho que los extranjeros vienen a nuestro país únicamente. Por los recursos naturales, porque no tenemos arquitectura, porque no tenemos cultura, porque no hay una, una, otra serie de cosas por las cuales eh, un visitante vendría, vendría a, al país. Corríjame. Mire, Costa Rica, sin duda alguna, es un país privilegiado de la mano de Dios con esta naturaleza excelsa, exuberante, magnífica que tenemos. Es un regalo eh, que nosotros debemos. Eh, conservar, preservar el, el oro azul que corre por nuestros suelos, me refiero al agua, es eh, absolutamente impostergable eh, no demeritar esfuerzos para que las futuras generaciones tengan ese recurso disponible como lo hemos tenido nosotros. Pese a esta situación innegable, maravillosamente innegable, que es una realidad nuestra costarricense, nuestros bosques, nuestras playas, nuestros mares, todo lo que nosotros tenemos, eh, si hay realmente una forma errónea eh, en que mucha gente se expresa es decir que no tenemos arquitectura, que no tenemos cultura, quiere decir que es una negación absoluta, porque cultura es el idioma que hablamos, la comida que ingerimos, la forma en que nos vestimos, eh, 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 las, las, las costumbres, eh, nuestros, nuestra forma de tratarnos. Eh, de interactuar socialmente todo eso es cultura lo que escribimos lo que dejamos de escribir también lo que producimos eh, a nivel doméstico eh, ya sean residencias nuestras nuestra ingeniería de puentes y de carreteras aunque nos abatan los, los, los huracanes y nos abatan los, las tormentas como la que tenemos todos los años, en realidad, cultura es todo lo que nosotros producimos como sociedad. La única forma de no tener, de no hacer cultura, es que nos aíslen en, 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 en islas, en el mar, o, o nos metamos en una selva eh, este, eh, intransitable. Pero siempre que vivamos en sociedad, inevitablemente vamos a hacer cultura. Vamos a establecer qué es lícito, qué no es lícito, qué está bien, qué no está tan bien, qué le toca hacer a usted. Como varón en esta sociedad, este, ¿qué me toca a mí hacer en esta sociedad? Todo eso es cultura y no lo podemos evitar. Entonces sí tenemos cultura y riquísima, extraordinariamente rica. Y como, y como tal tenemos arquitectura, o sea, hemos producido arquitectura buena, mala, regular. Muchos casos es extraordinaria arquitectura, como yo tuve la oportunidad de darme cuenta cuando investigué la arquitectura moderna, porque la Arquitectura es un producto más de nuestro hacer como sociedad, como cultura. Hacemos cultura cuando convivimos en sociedad. Recientemente tuve la oportunidad de visitar La, la Habana y yo veo una diferencia abismal. Usted, usted debe entender que, y respetar mi ignorancia, Eliana, yo veo una diferencia abismal: edificios en perfecto estado, edificios abandonados totalmente, pero una arquitectura. O sea, mis ojos la veo riquísima. Yo no veo eso eh, masivamente en, en, en San José. Por eso le doy toda la autorización para que me corrija. Vea, pasa un poco como cuando yo estaba en el colegio y me decían: Qué guapo tu hermano. Y yo decía: De ahí, seguramente que sí, porque uno, lo propio, lo que tiene cercano y próximo a uno, pues a veces no lo valora en toda su verdadera dimensión. Efectivamente, cuando uno visita La Habana, y aunque hay muchísima edificación que está ruinosa en estos momentos, pero por ningún motivo la votan, porque existe la expectativa y la seguridad de parte del Estado cubano de que en algún momento se va a restaurar. Este, lo cierto es que uno llega a La Habana y es esa combinación entre lo que está medio restaurado, lo que no está restaurado y lo que sí está restaurado, pero ahí entra el ingrediente inmaterial, entra ese ese sabor de la cultura cubana en cada esquina, músicos en, en, en cada lugar este que se le ofrece a usted a granel eh, su cocina aquel aquel malecón aquel mar aquel aquel for, eh, fuerte este los dos fuertes el, el, el que existen y el ahorita. Hotel, y, y el hotel nacional exactamente mm -hmm. las plazas y entonces eh, hay toda una combinación de de imágenes de, de, de sensaciones, de sabores, de colores. Y usted dice, esto es maravilloso, esta gente tiene arquitectura. Bueno, esa misma situación... Pienso yo que sobre todo la sienten los visitantes que llegan a nuestro país. Nosotros también tenemos eso. Lo que pasa es que lo tenemos tan inmediato que a veces no lo sabemos ponderar en toda su dimensión, pero nosotros también tenemos eso en, con nuestras propias características y en nuestras propias circunstancias. También nosotros hacemos esa, esa oferta de sabores, de olores, de colores. No tenemos un malecón y un océano. Este, Contiguo a la ciudad, pero tenemos este, maravilloso, este esta maravillosa depresión en donde se ubicó la ciudad de San José, estas nuestras montañas y estas proximidades a sitios inmediatos que, 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 el, que el, el visitante se muestra realmente sorprendido. Nosotros también tenemos lo mismo, pero diferente. Eh, eh, interesantísimo, y, y me deja pensando por qué popularmente se dice que, que San José particularmente es una ciudad fea, ¿verdad? Este, que, es, que es un tema que yo quiero que, que desarrollemos en el siguiente segmento, porque ya tenemos que hacer una, 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 una pausa. Lo decimos los ticos, pero también lo dicen los extranjeros. Entonces, eso, eso llama, llama a, la, a, la, a la reflexión, pero en el siguiente segmento, Iliana. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Eh, Ileana, hay una, una pregunta pendiente, pero la vamos a, a dejar para más adelante. Eh, primero, ¿por qué estudia la arquitectura moderna en Costa Rica? Estudiamos la arquitectura moderna en Costa Rica porque es objeto de saber histórico, porque la arquitectura moderna tiene sus orígenes eh, en los años 30, los primeros, los primeros intentos eh, por manejar los principios eh, del racionalismo-funcionalismo, ya los ubicamos en la década de los años 30. Y hasta el presente, nosotros lo que vivimos ahora son las etapas, eh, 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 las postrimetrías, lo que sigue luego del movimiento moderno. O sea, vivimos el, un gran espacio que se llama después del movimiento moderno, que es la arquitectura que estamos haciendo en este instante. ¿Ese periodo cuál es? ¿Ese periodo moderno? Propiamente las ideas estrictamente modernas, ya con pleno conocimiento de los principios que abordara Le Corbusier, que es el, 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 uno de los grandes gestores eh, eh, del movimiento moderno, eh, se hace sentir con fuerza en la década de los años 50 en nuestro país. Pero aquí hay una, realmente una paradoja. En los años 50 América Latina eh, vuelca sus ojos hacia el ejercicio y el desarrollo. De lo que llamamos arquitectura moderna, que ahora lo podemos definir puntualmente. Pero ya Europa estaba viviendo una transición hacia reflexiones sobre la arquitectura moderna y necesidades de evolucionar de lo que se traía de arquitectura moderna en Europa. Es que el movimiento moderno en Europa empezó en los años 20. Y nosotros recién en los 50 dijimos: aquí las ciudades y los edificios tienen que ser modernos. Uh -huh. Este. Hay unas palabras que yo prácticamente me las aprendí de memoria, que las pronunció don Jorge Borbón Seller, uno de los pioneros de la arquitectura moderna en nuestro país, que decía: en los años 50 aquí empezamos rompiendo tejitas, porque todo el mundo quería casas modernas, edificios modernos, vivir y trabajar en, en ambientes con los diseños de los, siguiendo los principios modernos. Eh, esa realidad la vivimos nosotros a la mitad del siglo XX, luego de la Segunda Guerra Mundial, luego. El, de todo lo que ocurre con, con la época de la posguerra y, sobre todo, luego de la revolución del año 48, con todos los cambios sociales, políticos eh, y económicos que vienen con, el, el Estado, el Estado, con la Segunda República, con el Estado benefactor. De manera que. Cuando nosotros hablamos de, de, de cuál es la importancia de estudiar la arquitectura moderna, tenemos que situarnos que en Europa es un movimiento que ya adquiere identidad en los años 20, a finales de los años 20, de hecho es con las casas de Stuttgart, que diseña Le Corbusier con su primo, este, eh, ahorita es también de apellido Genere, pero lo olvido en este momento, con, con, estos, con estos apartamentos que diseña Le Corbusier en la feria de Stuttgart, es que ya adquiere identidad del movimiento. Pero en el caso nuestro es con los edificios que van a construir la Segunda República. O sea, en nuestro caso en la arquitectura moderna se va a comenzar a edificar en simultáneo con el desarrollo y el desenvolvimiento de la Segunda República. De la República. ¿Era algo que estaba planeado? ¿Era algo que estaba intencionado de esa forma? No, surgió naturalmente. Hay una coincidencia histórica porque también ocurren... Otras cosas, como que por ejemplo los arquitectos de renombre en aquella época, en los años 50, ya están entrando a un periodo de, de adultos mayores, ellos manejan otras escuelas con otra ¿Quién es, formación. ¿Quiénes son esos pioneros? Me interesa que nos comente. Esos pioneros que simultáneamente comienzan a llegar en la década de los 50, graduados del extranjero y que traen la formación propiamente moderno de trabajo de los volúmenes puros, de la planta libre, que es el logro más importante del, del, del movimiento moderno, es decir, el cambio, el concepto para abordar el, la composición, el tema del espacio, cambia dramáticamente. Y aquí, aquí antes de contestarle puntualmente su pregunta, quiero eh, abordar esto. ¿Cuál es el cambio dramático? Es que antes del movimiento moderno, pensar en diseñar una casa de habitación o un edificio era pensar en células habitables. Una casa, para que me entienda mejor, era eh, una sala, eh, más un comedor, más una cocina, más uno, dos o tres cuartos, más un baño, más una cochera, si era que tenía cochera, en esa época no todo el mundo tenía automóvil, el, el, el cuarto de la lavandería. Es decir, la sumatoria de las partes, la sumatoria de las cédulas daba como resultado la unidad de la edificación o del bien arquitectónico. ¿Qué dice la arquitectura moderna? No, vamos a eliminar los cerramientos, vamos a hacer explotar esos cubos y vamos a tener el espacio unificado. Y usted me va a decir, bueno, pero aquello era como un salón de baile. ¿Cómo hago yo para distinguir las cualidades y las calidades del espacio? Mire, ahí es donde está precisamente la genialidad de la arquitectura moderna. ¿Cómo caracterizar los ambientes sin necesidad de encerrarlos y jerarquizarlos? y hacer una sumatoria de habitáculos. Cómo llegar en, al, en, al, en las concepciones, que fue el logro maravilloso que yo destaco, y espero haberlo hecho bien, que ahí la gente que lea el libro va a, me va a decir si realmente lo logré como yo quería lograrlo, el trabajo trascendente de Enrique Maroto. Cuando Enrique Maroto diseña su casa en Barrio Los Yoses, que ahí tuve el grandísimo honor de ser yo la que hizo el estudio arquitectónico para la declaratoria, es una casa declarada. Precisamente logró dar esa caracterización de ambientes sin recurrir a la compartimentación del espacio. O sea, es algo totalmente trascendente, aparte de, eso, de que eso lleva a un res resultado formal de que se elimine el ornamento. Decía Le Corbusier que los estilos, que los estilos era básicamente manejar como, como un recetario de ornamentos, decía: es que los estilos son una mentira, decía Le Corbusier en 1923. La arquitectura moderna dice el ornamento sobra, se elimina el ornamento. El ornamento, en realidad, este es la arquitectura misma. O sea, la arquitectura, la belleza de la arquitectura tiene que hablar por sí misma, por su misma constitución espacial, por el uso que hace de los materiales. Y algo absolutamente pero trascendente es la dimensión que adquiere la luz. Además, don Enrique, ¿a quién podríamos mencionar? Aparte de don Enrique Eduardo Maroto Montejo pionero, pionerísimo, sobre todo por la lucidez de sus ideas, la forma este, clara y concisa en que manejaba la teoría. La teoría es lo que orienta el, el que hacer y él realmente manejaba la teoría. Vamos a decir que los arquitectos que hicieron eh, la primera etapa de edificios de la Universidad de Costa Rica, ellos estaban bajo la dirección de Jorge Emilio Padilla. Y estaba eh, don Edgar Vargas, que es uno de mis pioneros, junto con don Jorge Emilio Padilla. Estaba, sí menciono, aunque no lo trato como uno de los pioneros, a don Santiago Crespo Perera, porque era parte del equipo, junto con otra persona que lamentablemente no logré conseguir su fotografía, que es don Lenín Garrido Llovera. Eh, luego eh, hay dos pioneros que son hermanos, que son realizadores de obra totalmente trascendental por el por el por la presencia que tienen en nuestra ciudad y la función que han desempeñado que son los hermanos Escalante Bampaten Don Jorge que era el mayor y Don Carlos Manuel que era su hermano menor ambos arquitectos este ellos hacen eh, el antiguo Banco Anglo que hoy es Ministerio de Hacienda un edificio extraordinariamente importante de analizar el Banco Central de Costa Rica de parte de Don Jorge específicamente hizo nada menos que el Aeropuerto El Coco que el Aeropuerto El Coco fue nuestra nueva ventana al mundo, ya cuando el antiguo aeropuerto ya no tenía suficiente capacidad para los eh, eh, a, eh, aeronaves, eh, el, los cargueros, el, el, el creciente eh, turismo a la ciudad, y este, se hace el aeropuerto, el antiguo aeropuerto del Coco en, en, en Alajuela, hoy Juan María, ¿verdad? Luego tenemos a don Eugenio Gordienco Orlich, que. Bueno, su papel es, el libro lo analiza bien, eh, él no solo es el arquitecto del circuito judicial, el, la Corte Suprema, el edificio de los tribunales, sino que además esa fue, ese fue eh, la única parte del centro cívico de San José que se logró construir. Había un proyecto que data del año 56, cuando empezaba el IMBU, en donde eh, hubo un equipo interinstitucional y multidisciplinario. Eh, profesionales del recién formado IMBO, que el IMBO empieza a funcionar en el año 55, se conjuntan con profesionales del MOP y ellos hacen un primer plan para un centro cívico en la ciudad de San José. Era un eje que partía del Morazán, pasaba frente al, a la Cancillería o, o, o Casa Amarilla, que le llamamos, y remataba en el Parque Nacional. Y de ahí doblaba hacia el sur y remataba con el circuito judicial. Tenemos el circuito judicial, pero todo el resto del eje monumental que iba a ser el centro cívico de San José, pues no se construyó. Qué lástima. ¿sí? Lástima. 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 Lamentablemente estamos sin tiempo, quedamos totalmente comprometidos y yo se lo prometo a usted que voy a comprar el libro para que cambie ese pensamiento mío de que San José es una ciudad fea. <laughs> Muchísimas gracias, Eliana, extraordinaria. Eh, eh, la presentación que usted nos ha hecho acá y, y así desde luego que será el, el, el libro que usted presenta en las primeras semanas de agosto. Muy amable. Con todo gusto. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal UCR.